Nuestra lista de los 99 a través de exclusivas Puebla. Mario Riestra, con nosotros, ¿cómo estás Mario? Bienvenido. Bien, muy Gracias contento. por aceptar ser parte de esta lista. No, es un halago, gracias por considerarnos. Oye, pues empecemos como empezamos las entrevistas de los 99, que nos platique de viva voz, ¿quién es Mario Riestra? Pues soy un poblano, padre de familia, tengo dos niñas de 8 y 7, Majo y Regina, soy esposo, eh, soy panista, soy deportista. Me encanta la historia, me encanta la lectura, eh, pues me gusta también la parte académica, estudié una licenciatura en ciencia política y relaciones internacionales, trato de seguirme formando constantemente, eh, me gusta la historia de Puebla, soy chacharero, ir a los APUS, estoy enamorado del centro histórico, de nuestra gastronomía, y un servidor público apasionado que, que entiende la política como una vocación de servicio, en donde tenemos que poner un granito de arena para... Para tratar de mejorar. Eh, ese soy yo. Oye, ¿qué te gusta leer? Ya mencionaste que te gusta leer. ¿Qué me te encanta, gusta leer? Me encanta leer. Soy un lector este, que siempre regresa a la parte de la historia de México, pero que en el Inter lee de todo. Leo cosas actuales. Ahorita estoy leyendo David y Goliat, este, de este editorialista del New York Times. Eh, y leo pues de, de todo un poco, me gusta andarle picando por todos lados, me gusta mucho el género de las autobiografías, eh, me gustan las autobiografías, he leído muchas, desde Winston Churchill hasta las de Obama y Felipe Calderón, o sea, me, me encanta ese género porque de alguna manera nos permite como reconocer los aciertos y los errores y vivir las coyunturas en las tomas de decisiones, eh, pero sí leo, leo bastante, generalmente... Me echo, pues, a lo mejor dos libros al mes, aunque en periodos de campaña el promedio desciende dramáticamente, ¿no? Pero sí, sí, sí me gusta leer mucho. Oye, padre de familia, ¿qué es lo que más disfrutas sí. de la familia? Pues me encanta convivir con mis hijas, ya están un poquito más grandes, entonces ya puedo interactuar más. Eh, hacemos deporte, hacen bici, aunque están chiquitas, y yo las acompaño corriendo. Son ya, dos peques, ¿verdad? Dos peques. ¿Qué y edad tiene? Ocho y siete años. Ya. Pero ya aguantan, la grande ya aguanta diez kilómetros en bici, entonces nos vamos de repente a correr yo y ella en bici. Esa parte me gusta mucho por, por convivir. Y pues eh, me encanta, me encanta, porque ya puedes platicar un poquito más con ellas, interactuar, bromear. Este, de repente me, la, me, me llevo yo a una a tomar un café, platicamos para dar un espacio y después al otro día, a la siguiente, a, a la pequeña y, y ya ahorita ya las estoy disfrutando mucho más. Pero también ahorita que tengo que ir a, a la Ciudad de México tres días, cuatro días a la semana también las extraño, Así las es. extraño mucho. ¿no? Oye, eh, ¿cuál ha sido la preparación de Mario Riestra para llegar hoy en el punto en el que se encuentra ser diputado federal? Mira, para mí la parte académica sí es muy importante. Eh, yo creo que los servidores públicos tenemos que hacer el esfuerzo de tener una sólida y continua formación académica. Eh, esta concepción de que todo es grilla creo que es un error. O sea, la parte política es importante, pero también la parte técnica. Claro. Y bueno, yo la verdad estoy muy orgulloso de decir que soy egresado del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica. Estudié una licenciatura doble de cinco años, Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Y desde ahí he seguido mi formación permanentemente. El, el, el diplomado más reciente que hice lo crucé en la, en la pandemia, el año pasado, eh, en inteligencia artificial por parte del gobierno alemán. Una invitación de tres meses en línea, obviamente en donde participó gente de 64 países. Entonces era muy interesante escuchar los proyectos que están haciendo gente en África y en Asia. Pero en ese inter, pues bueno, he hecho diferentes diplomados en políticas públicas para el desarrollo social, evaluación socioeconómica de proyectos, la matriz de marco lógico, planeación estratégica eh, y este último de inteligencia artificial. Y estoy concluyendo una maestría en economía y gobierno. Eh, también hice una estancia de investigación en Alemania en gobernanza internacional, que incluyó por ahí un, unas prácticas profesionales en la OCDE. Me gusta escribir, entonces también tengo algunas publicaciones. Eh, la más reciente, por ahí hace como un mes y medio, el Universal me publicó un artículo sobre las vacunas, porque encontramos una correlación entre los estados más pobres y los estados que menos vacunas habían recibido contra el COVID. Entonces, un poquito fue decirle a Morena, eh, primero los pobres, pero en la vacunación los dejaste hasta el final. ¿no? Así es. Entonces, la parte académica es para mí importante y, por supuesto, eso tiene que reflejarse en, 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 en escribir, en, en estar vigente, en, en transmitir las ideas. ¿no? Oye, ¿cuáles han sido los puestos que más te han marcado? Pues, la verdad es que eh, cuando fui diputado local yo decía, que si en ese entonces hubiera habido reelección legislativa, yo me hubiera tratado de quedar feliz. A mí la, la carrera legislativa me, me gusta, me apasiona. En ese entonces no había, pero he disfrutado mucho tanto la faceta como diputado local y di líder del Congreso, coordinador de los diputados locales del PAN. Eh, también en su momento disfruté mucho, fue muy distinto, la Secretaría del Ayuntamiento. Claro. Cuatro años como secretario, la verdad. Eh, me dejaron hacer muchas cosas siempre me daban chance de proponer iniciativas ahí surgió el primer corredor de ofrendas ahí surgió eh, el buscar la denominación de la unesco como memoria del mundo para el archivo municipal eh, el, el hermanar a la ciudad de puebla con filadelfia en estados unidos entonces fueron ahí fue una etapa bonita pero esta que estoy viviendo en, en méxico también la estoy disfrutando enormemente eh, es, es, es interesantísimo la bancada y el Congreso está compuesta de personajes de los que aprendes constantemente, tienes a gente como, bueno, en la bancada tenemos prácticamente tres este, ex candidatos a la presidencia, ¿no? Margarita, Zavala, Gabriel Cuadri y, y, y Santiago Grill, que no lo fue, pero estuvo a, a punto de serlo, ¿no? Ex gobernadores por montones, entonces también esta parte la estoy disfrutando mucho. Y contentísimo pues, también por la responsabilidad como vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN de los 114 diputados federales. Oye, ¿qué viene para Mario a futuro? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te visualizas? Pues ahora sí que la burra no era, no era arisca, sino la hicieron a palos. Yo, yo, yo ya no veo tan a largo plazo, pero lo, lo que venga tiene que partir de un buen desempeño legislativo y de ser un diputado cercano con el distrito y con la ciudadanía que represento. Entonces, eh, puede ser la reelección o puede ser algo más, pero la constante tiene que ser eso, el, el tener un buen trabajo legislativo y por eso estamos luchando mucho por las causas que le interesan a la gente, por la reconstrucción de San Alejandro, que dimos una batalla brutal y estoy seguro que lo vamos a lograr, ¿eh? pero va a tardar un poquito porque las mentes de la Secretaría de Hacienda son un poco cuadradas. Pero eh, vamos a traer al secretario al director general del IMSS próximamente, y además me va a tocar eh, dirigir eh, por parte del PAN la comparecencia del director general del IMSS al interior de la, de la Comisión de Seguridad Social. Entonces, ese tema lo vamos a lograr, pero es un tema de la gente, no, es, un, es. no es político, es algo social. ¿Cuál es la misión de vida de Mario Riestra? Pues yo tengo dos este, aspiraciones. Una. Eh, el, el poner un granito de arena para que las próximas generaciones tengan un mejor Puebla, ¿no? y, y creo que ese legado es la mejor manera de trascender, trascender pero a la buena, trascender pero con algo tangible que se pueda quedar para los poblanos. Como diputado local, una de las decisiones que más me enorgullece, pues, fue la resolución definitiva del conflicto territorial entre Puebla y San Andrés. Teníamos 51 años de pleitos y de conflictos sociales, económicos y también jurídicos. Varias veces llegó a la Suprema Corte de Justicia ese tema y lo resolvimos y de ahí para la fecha vamos a cumplir 10 años donde ya no hay controversia, donde las cosas están en paz, donde la gente sabe dónde tiene que pagar y también a quién claro. le tiene que exigir los servicios sí, sí. y eso se ha reflejado en un mayor crecimiento de la zona de mayor plusvalía en el Estado de Puebla. Entonces esa decisión pues creo que fue una buena decisión en favor de Puebla y que nos permite trascender. Ojalá, y es mi aspiración, pues podamos seguirlo haciendo a través de muchas más decisiones que impacten directamente en la gente y, y que sean para bien, ¿no? Oye, ¿lo consideras uno de los logros más importantes, sin, legislativamente hablando, sin este, duda. el del de, de de, de limitar, ¿no? y de decir esto es de San Andrés, esto es de, de la sin capital. Duda. Hubieron varias leyes de las que me siento orgulloso, la primera ley de educación superior en todo el país, una ley de guarderías de primera que hicimos aquí en Puebla, después de la tragedia de ABC, yo entré en comunicación con los padres de los eh, niños eh, afectados o fallecidos y con sus comentarios, con sus sugerencias, con su retroalimentación hicimos una ley muy buena en Puebla. Pero la verdad es que el tema del conflicto territorial, pues por... Por la dimensión, por la gente que ahí habita, claro. por los miles de poblanos que transitan, los miles de negocios, pues una decisión de mucha mayor envergadura. Y, y sí, por supuesto, es una de las cosas que, que siempre yo resalto como, como de mayor orgullo para, para mí. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Pues, últimamente he como que he pensado al respecto porque. Eh, me gustaría ser recordado como mi papá en todos lados. Claro. A los que conozco a alguien que conoce a mi padre, siempre hay buenos comentarios, siempre hay una puerta abierta, siempre hay una anécdota de me ayudó en esto, me ayudó en lo otro. Eh, ahora en la Cámara de Diputados... Eh, varios legisladores de diferentes partidos que no me conocen cuando me dicen, cuando escuchan mi nombre dicen, oye, es que yo conozco a tu papá, es que yo estuve ahí, es que yo estuve en tu casa de todos los partidos, incluso por ejemplo Jade Kolpolemsky este, hace una semana dijo, es que yo estuve ahí en tu casa es amiguísimo, quiero mucho a tu papá, ya falleció pero siempre hay un buen recuerdo no y un buen recuerdo ligado a ayuda, ligado a, a, pon, a prestar la mano para, para, para apoyar a alguien en momentos difíciles Mira, en su velorio, recuerdo mucho, eh, llegó gente de todos lados. Llegaron, por ejemplo, eh, artesanos del de barrio de Analco. Eh, a, humildemente, pues recordaba a mi padre porque decían: Es que tu papá nos llevó a tal feria y nos ayudó con tal crédito. Y lleva, llegaron anticuarios de los sapos. Oye, es que tu papá nos ayudó cuando se murió mi hijo y no sé qué. Y llegaron migrantes de la Mixteca que se vinieron en camión, hicieron seis horas y nos dijeron, es que cuando Las Torres Gemelas nos ayudó a repatriar el cuerpo de, bueno, pues ojalá que así podamos este, dejarle un buen nombre y una buena reputación a nuestros hijos y siempre habiendo ayudado mucha gente, ¿no? Por supuesto. Oye, hablas de tu papá y te brillan los ojos. <laughs> y esa ausencia, ¿no? Esa ausencia, ¿cómo la... ¿Cómo tratas de, de llenarla? Pues es difícil porque la vocación de servicio de alguna manera de un servidor y yo creo que de mis hermanos, pues la heredamos con base Está, en, en... Tienen su, un vínculo muy grande. Sí, ¿no? con base en su testimonio, ¿no? En, en acompañarlo los fines de semana, en las giras, en, los, eh, en su chamba, en, en, en ir a su oficina y, y, a, y jugar, pero al mismo tiempo estar viendo que las cosas se movían y, y cómo sucedían. Eh, entonces, eh, pues siempre hay esa sombra, pero la verdad es que es una sombra positiva, este, es. que siempre abre puertas y que lo seguimos recordando. ¿Cuál ha sido la mejor enseñanza que te dejó tu papá? Pues este, fíjate que siempre nos decía, y, y a veces se nos olvida un poco ponerlo en práctica, pero él contaba esta anécdota de, de Alfredo Toski, el exgobernador poblano eh, de San Pedro Cholula, que decía. Que, que los políticos tienen que ser como los elefantes, ¿no? Tienen que, ser, tienen que tener unas orejas muy grandes para escuchar, para estar atentos, tienen que tener una piel muy gruesa para que los ataques, las críticas, los periodicazos se te resbalen, no, no, te, no te afecten, eh, tienen que tener unas piernas muy bien puestas sobre la tierra para no perder siempre tu equilibrio, tienes que tener un colmillo muy largo para... ...tratar de eh, anticipar ataques y defenderte... ...y tienes que tener una colita muy pequeña... ...para que nadie te la pueda pisar es ¿no?... Excelente. ...y este, yo creo que es una buena analogía... Y, 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 ...y la verdad es que hay que ser siempre muy prudentes... ...ya me tocó ganar y ya me tocó perder... ...y en la vida es así... ...entonces no hay que creernos supermanes... ...cuando estemos arriba de la rueda de la fortuna... Eh, ...no hay que escupir abajo... ...porque la rueda va a dar vuelta y probablemente aquellos a los que hayamos pisado sean a los que, hayamos, a los que tengamos que recurrir a pedir ayuda. Entonces, eh, son enseñanzas que creo que a veces cuesta como joven interiorizar, pero cuando ya la vida te va eh, dando eh, más enseñanzas, pues te sirven para, para afianzar esa madurez. ¿Qué significa para ti ser parte de los 99? pues es un orgullo muy sentido me siento muy halagado eh, pero también es una gran responsabilidad porque como decía algún actor de Hollywood pues si has tenido la oportunidad de sobresalir ahora tienes la responsabilidad de ayudar a los demás entonces eh, si no se da esta contraparte de, 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 de tenderle la mano a alguien a los demás de tratar de poner tu granito de arena pues entonces sería esto un poco superficial. Yo me siento muy halagado y muy comprometido con Puebla. Gracias. Muchas gracias. Mario Ría está con nosotros, diputado federal. Es parte de nuestra lista de los 99 de Exclusivas Puebla.